Estoy muy lejos. Está muy lejos.
Aquí estás. Priya me habló de tu huida. Es reconfortante saber que tu instinto Na'vi te salvó. ¡Qué alegría verte, Solek! Fue gracias a Billy. Se sacrificó para salvarme. Para salvarnos. El muy idiota no me dejó volver a por él. Billy ya está con sus ancestros. Lo imaginaba. Ojalá no tuviera que estarlo. Es verdad, pero me alegra que hayas vuelto. E ileso, espero. El bosque nublado es traicionero. Encontré zonas con una niebla artificial letal. Seguro que es cosa de la RDA. Envenenan todo lo que tocan. Estaremos a salvo aquí. Al menos un rato. No descansaré hasta que la gente del cielo pague por lo que ha hecho. Hemos perdido a demasiados. Confío en no perder más. La verdad es que Nor me preocupa. Antes de la explosión estaba nervioso. Vertía acusaciones contra Alma. ¿A ti te ha dicho algo? No. Veo oscuridad en sus ojos y conozco esa mirada. El rencor está devorando todo lo que hay de Na'vi en su interior. No es el mejor estado anímico. ¿Puedes hablar con él? La verdad, no quisiera dejarme arrastrar por él. La pena por una pérdida nunca se pasa. Créeme, solo se suaviza con el tiempo. Me alegra verte aquí. Cuídate. Qué alegría al verte. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Qué tal va todo aquí? La verdad, no muy bien. Los suministros básicos escasean y me preocupa algo estar en territorio de los Kametire. ¿Y eso? ¿Son peligrosos? Verás, Solek dice que no reciben bien a los forasteros y Alma me dijo una vez que no son de fiar. ¿Te dijo por qué? No. Debería haberle preguntado, pero en ese momento no se me ocurrió. Podría ser un rumor. ¿O solo que desconfíen de los humanos? Puede. ¿Has vuelto a pensar en lo de Taylan? Sí. Vamos a darle tiempo. Pero creo que es mejor no decírselo a Nor. Ya está sobrepasado y todo esto podría ser demasiado. ¿No será peor aún si le mentimos? Solo por ahora. Hasta que controlemos la situación. Vale. Iré a ver cómo está Nor. No puedo perderte a ti también. Esto es lo que tengo. No bajes la guardia ahí fuera.
Al menos saliste con vida. Necesitamos vigías, por si a los Kametiren les da por curiosear. Priya y yo hemos contrastado la información de los Tesgua con todos los informes de la RDA relativos a los Pleania Tormentas. Parece que no eres el primero en escapar de las que los Tesgua llaman Viento Negro. Priya cree que fue la contaminación la que la empujó hacia el bosque de Kinglor, y ahí es donde la RDA mató a su pareja. Embistió a un escorpión para salvarlo y se hirió con el fuselaje roto. Eso es lo que encontraste en su guarida. Debe de estar sufriendo. Entiendo su dolor, pero está sembrando el caos en las llanuras altas. Está matando a otros Pleania Tormentas. La RDA la ha ahuyentado. Y no tiene ningún lugar al que ir. Hay que darle la paz que necesita. Espero que esto le ayude. Aquí tienes. Echa un ojo. La parte que hace daño. Hacia el enemigo. ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Hay que salir ahí fuera con estilo. Necesitamos tener todo en marcha lo antes posible. ¡Estás aquí! Pero la gente no se ha repuesto mucho que procesar. Menos mal que estás bien. Pero tenemos que hablar. Alma, ¿está? Estable, creo. Al menos dentro de lo que cabe. Se estaba retorciendo de dolor, así que la he sedado. ¿Se pondrá bien? Debería hacerlo, pero no soy una experta en fisiología Navi.
Jair sabría qué hacer. Puedo ir a buscarlo. Jair ha muerto. Oh, no. ¿Jair también? Lo siento. ¿Cómo ha pasado esto? Tantas vidas perdidas. ¿Hay algo que pueda hacer? No lo sé. Hay mucho que digerir. Estas quemaduras por inhalación son difíciles de tratar con nuestros fármacos. Todos sufren y no tenemos suministros para ayudarlos. ¿Y si hago inventario? Igual tenemos algo que nos sirva. Puede ser. Creo que Nor estaba ayudándonos con eso. Lo vi merodeando ahí fuera, atrás. Tendría que ir a cuidar de Alma. Perdona. Hola. Jair, hay tantos heridos si que escuchas, cuesta llevar la cuenta. Te echo de menos.